¿Qué tal caseros? El Banco del Bienestar puede otorgarte un préstamo de 50 mil pesos. Como lo acabas de escuchar, un préstamo de 50 mil pesos. Sí, señores, aquí te voy a decir el paso a paso, el proceso para que tú puedas realizar esta consulta y lo puedas manejar a tu beneficio. Conoce cómo el Banco del Bienestar puede otorgarte un préstamo de hasta 50 mil pesos. Y a continuación en este video te voy a decir todo el proceso, el detalle de P a P pa para que lo puedas desarrollar. Derivado de la pandemia, sus afectaciones económicas, tú lo sabes, surge este apoyo destinado a personas que sean dueñas de un pequeño negocio. Sí, 50 mil pesos para pequeñas, pequeños negocios. Este apoyo económico se trata de un crédito que podrá ser solicitado sin intermediarios y mucho menos comisiones. Está excelente. Sin intermediarios y sin comisiones. Hoy, Rubén, suena llamativa la noticia. A ver, síguenos platicando. Los préstamos tendrán que ser solicitados en el Banco del Bienestar. Y estos créditos van desde los 20 mil hasta los 50 mil pesotes. 20 mil y 50 mil pesotes. Tú decides cuáles son los requisitos, cuál te conviene, con cuál te quedas para que tengas este fabuloso 2021 con un crédito en la mano. En este sentido, los pagos serán bajo cuotas fijas y la entrega del beneficio será directa aseguró la Secretaría que promueve este apoyo. En este caso estamos hablando de la Secretaría de Economía. Además, cabe resaltar, el cobro y pago será a través de Internet. Para ello, te solicitarán una firma electrónica y, por supuesto, obvio, una cuenta bancaria. Si no la tienes, creo que es el momento que la puedas tú tramitar. Eh, ve checando mis videos, te digo los diferentes procesos, pero Robert, ¿cuál es el paso a paso para tramitar este crédito? Punto número uno, apúntale como yo digo, ve por tu pluma, ve por tu lápiz. El interesado deberá de ingresar a la siguiente página que dejamos del Banco del Bienestar, sí, apúntale, página de Banco del Bienestar. Punto número dos. Una vez que ingreses a este portal, tendrás que seleccionar el tipo de préstamo que se acople a tus necesidades. Oye, si con uno de 20 mil ya la armaste, yo creo que vas por uno de 20 mil. Oye, pero es que 20 mil ni para tomarle sabor. La verdad es que yo necesito uno de 50. Ah, pues mira, ahí le puchas y te van a salir en automático los requisitos. Punto número 3, en la plataforma del Banco del Bienestar puedes entrar dando. Clic o buscando en Google Banco del Bienestar, donde deberás de enviar tus documentos digitalizados que se te pidan, ¿sí? En formato PDF, PNG, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo puedes transformar? Ve a checar mis videos. Aquí te hablo de cómo hacer tu llave CDMX, cómo subir tu credencial de lector, tu comprobante de domicilio, en qué formato, cuál es la aplicación que te conviene, etcétera. Oye, Robert. ¿Cuáles son o cuáles serían los requisitos increíblemente importantes para tener acceso a este crédito? A ver, Robert, platícanos. Punto número uno, ser mexicano y residir en cualquier estado de la República. Ese es el punto número uno. Punto número dos, ser mayor de edad y por lo menos tener 18 años cumplido. Punto número cuatro, a tres, perdón, contar con una actividad empresarial. Sí, contar con una actividad empresarial y número cuatro deberás de tener una clave interbancaria y cuenta a nombre del que solicita tal préstamo. Tú dices ya te di los requisitos, ya te di el debido paso a paso, pero no debemos de dejar a un lado los puntos que debes considerar. Sale con esto termino. Una vez que tú seas beneficiado tendrás un plazo de 18 meses. Para liquidar este crédito, 18 meses son año y medio. Por eso te digo, si tú crees conveniente con un crédito de 20 mil pesos, para año y medio te va a salir como en mil y cacho mensualmente, ¿sale? Si necesitas uno de 50, pues bueno, obvio se incrementará. Te repito que el plazo de pago es de 18 meses para liquidar tu crédito que tú elijas. Y tres meses de gracia, ¿sí? Efectivamente, aquí también hay meses de gracia. Robert, ¿cuáles son los meses de gracia? Que te van a esperar uno, dos, tres meses para que no les pagues, ¿sale? Y a partir del cuarto mes realices tu primer depósito, ¿sale? Por eso se les denomina tres meses de gracia para que puedas concretar el beneficio del Banco del Bienestar. Lo anterior quiere decir que darás inicio a tu pago hasta el cuarto mes, una vez que ya hayas obtenido tu crédito. O sea, en total van a ser 21 meses para pagar. 18 más 3, 21. ¿Sale? 21 meses. Tienes que tomar en cuenta que este beneficio tiene un interés del tarararán, tarararán. Sí, señores, tiene un interés mínimo, pero lo tiene. ¿De cuánto es, Robert? 10% por debajo del promedio. Es 10%. ¿Sale? Tú vas a pagar ese monto. A ver, Robert, ¿cuánto es el 10% de 20 mil pesos? 20 por 2 por una, dos, 1, 2 son mil pesos. Mil pesos, el 10%, señores, de 20 mil pesos. Así es que, señores, ¿qué les digo? ¿Qué les comento? 2 por 1, 2 son 2 mil pesos. ¿Cuál mil cuál pesos, Robert? El, el 10% son 2 mil pesos. Vas a terminar pagando, supongamos, en un ejemplo de eh, 20 mil pesos que tú hayas pedido. Vas a pagar dos mil pesos, dos mil pesos de puro interés, ¿sale? Entonces, 20 más dos, 22 mil pesos, divídelos entre 18 meses, ¿en cuánto te saldría? Eso es a grandes rasgos. Nuevamente, te recomiendo que este crédito del Banco del Bienestar va dirigido a todas y a todos aquellos empresarios, microempresarios, ¿sale? De 20 mil hasta 50 mil pesos, ya te di los requisitos, ya te di los pasos. Simplemente haz cuentas hasta dónde lo necesitas, qué te falta, qué te sobra, cuándo inician. Simplemente chécalo. En verdad es dinero que no es tuyo lo vas a pagar con intereses, si lo vas a jinetear, si vas a hacer un negocio, si vas a tratar de sobresalir con eso, échale lápiz, échale cuentas. Por mi parte, yo me despido, espero que te haya gustado este video, ya sabes cómo adquirir este monto los pasos y los requisitos. Lo único que me queda decirte es que te suscribas a mi canal Taxi Gratis Robert, que me regales un like, que compartas este video, ya que muchos microempresarios en verdad van, van a necesitar de este crédito, ¿sale? Para pagarlo al 10%. Cuídense señores, bye.